El Centro Cultural Mapocho de la capital chilena acoge la séptima edición de la Feria Musical Pulsar, que este año apuesta por los avances tecnológicos. Karen Espinosa, organizadora de Pulsar. Tenemos una programación súper completa de 40 conferencias, talleres y clínicas a los cuales la gente puede asistir, que son clínicas desde taller de luthiers hasta conferencias sobre el estado de la música actual o sobre la industria. El evento reúne en 70 stands las últimas novedades de la música y dedica otros 10 a aplicaciones chilenas centradas en el emprendimiento digital en torno a la industria. Hay aplicaciones para aprender a cantar, hay aplicaciones para inscribirse y tocar como banda en algún local de Santiago, hay aplicaciones para hacer reuniones y encuentros en torno a la industria de la música, hay de todo. Son 10 aplicaciones que van a estar presentándose acá en la zona de innovación musical. Asimismo, Pulsar mantiene su apuesta por los conciertos en vivo con 3 escenarios, por donde desfilarán más de 60 grupos chilenos e internacionales. Hay 3 músicos, la banda Socio, el músico Franny Glass y Samantha Navarro. Ellos van a estar presentándose en vivo y también participando en algunas charlas y conferencias. La séptima versión de la Feria Pulsar culminará el próximo domingo.